Hablar de Clark Kent no es exactamente hablar de Superman, es más bien hablar del lado más humano de uno de los superhéroes más importantes de la cultura pop. De eso trata precisamente el éxito estadounidense Smallville, una serie que marcó un hito en la televisión a nivel mundial. Con más de 200 capítulos, la historia fue todo un éxito debido al elenco que logró encarnar a los amigos y familiares de Clark Kent, un extraterrestre con forma humana proveniente del planeta Krypton, que creció en una pequeña ciudad de Kansas, en Estados Unidos. Por su lado, el protagonista tampoco pasó desapercibido. El encargado de robarse los corazones de cientos de fanáticos alrededor del mundo fue Tom Welling, un actor neoyorquino que encarnó con mucho carisma a Kent durante 10 años. Gracias al éxito de la serie, el artista, quien para ese entonces tenía 24 años, pudo hacer parte de otras producciones tales como las películas Chopper by the Dozen o The Folk. Además fue nominado a repetidas ocasiones a los Teen Choice Awards, unos premios para jóvenes. Sin embargo, después de que Smallville fuera cancelada el 13 de mayo del 2011, muchos seguidores de la serie le perdieron el rastro a tan icónico actor. Aún así, el estadounidense ha estado más activo de lo que parece, a pesar de que luce muy distinto a como se veía hace 11 años. Le aseguramos que el actor sigue bajo los reflectores e incluso detrás de ellos. En 2019 volvió a encarnar el personaje en Crisis on Infinite Earths, un especial de DC Comics en el que varios héroes convergen en diferentes series. Es un crossover dividido en 5 partes y cada una fue transmitida en Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow y Legend of the Tomorrow, respectivamente. Por otro lado, Welling también se dedicó a ser productor ejecutivo de diferentes series y películas, tales como la comedia romántica Hellcats o la aclamada serie Profesionales, la cual se encuentra en emisión desde el año 2020. Ahora bien, el actor siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Poco se sabe sobre su familia o amigos cercanos, pues no le gusta dar entrevistas de manera frecuente. De hecho, en una corta conversación entre él y los periodistas del periódico estadounidense Herald Journal, el artista dijo: "No quiero ser una celebridad por ser una celebridad, quiero trabajar y luego irme a casa y vivir en privado". Pero una cosa sí es segura, que a sus más de 22 años de haberse emitido Smallville, el actor cambió radicalmente su físico y muchos no lo reconocerían si lo ven por la calle. Lo cierto es que tras sus notorias popularidades en su serie de televisión, decidió alejarse de los flashes y de la fama. Actualmente tiene más de 46 años, sí, más de 46, y está dedicado casi plenamente a su familia. Se casó en 2019 con Jessica Rose Lee, con quien tiene 2 hijos, el más pequeño de tan solo 2 años. Además, le gusta jugar el golf y pasar el tiempo en su hogar disfrutando de las cosas rutinarias. Una de sus últimas apariciones las hizo en la serie de éxito Lucifer, en la que interpretó a Marcus Piercy. También hizo apariciones en el Arrowverse. Y actualmente trabaja en una película llamada Deep Six, que se filmó en Italia y que se estrenará en 2023. Así que literal, la fama del actor Tom Welling empezó en Smallville y quizá haya terminado allí. Venía del mundo del modelaje y tras saltar a la fama se convirtió automáticamente en un habitual de las revistas y las carpetas de adolescentes. En el periodo de mayor éxito de la serie, los primeros años de los 10 que duró emisión, entre el 2001 y 2011, fue un reclamo para películas que buscaban atraer al público joven, como la comedia Dos en Casa, hecha en 2003 junto a Hilary Duff, o Terror en la Niebla del 2005. Lo único cierto es que Smallville recibió buenas críticas gracias a la profundidad con la que se abordó la mitología de Superman y el universo de DC. La audiencia no se mantuvo estable y los más de 8 millones y medio de espectadores de la segunda temporada pasaron a ser menos de 3 en la última temporada. Su influencia sobre la ficción young adult moderna, sin embargo, es insondable e introdujo al público generalista en aspectos narrativos antes solo conocidos por las muy pocas personas aficionadas. Welling no rascó mucho. Sus largometrajes se cuentan con los dedos de una mano.
mientras que en la pequeña pantalla su trabajo más relevante fue en la tercera temporada de la serie Lucifer en 2017. Como Brandon Routh, el actor de Superman, Ruther, El Regreso, tuvo la oportunidad de recuperar durante unos minutos el papel de Superman en el especial televisivo Crisis en Tierras Infinitas del 2019, al encarnar dentro del multiverso a la versión del superhéroe de Tierra 167. Así que veamos un poco qué ha sido de la vida de este Superman prácticamente olvidado, Tom Welling, que en algún momento fue toda una estrella juvenil y sensación, y ahora simplemente se ve irreconocible. Ama su hogar y solo ama estar en su casa. Siéntate, relájate y disfruta, porque somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, trayéndote lo que nadie te trae. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Nacido en Putnam Valley, un 26 de abril de 1977, Tom Welling se criaría en la parte baja del Valle del Río Hudson en Nueva York, aunque su familia se trasladó con frecuencia a lugares como Wisconsin, Delaware o Michigan. Welling asistió a su primera escuela fue en Michigan, donde comenzó a actuar en obras, pero luego le gustó más el deporte. Un cazatalentos lo descubrió cuando tenía 22 años y le sugirió trabajar como modelo. Tras varios años de viajar a lo largo del mundo trabajando como modelo, Tom comenzó a interesarse por la actuación. Su primer trabajo sería en el año 2001. Aparecería en 6 episodios de la serie You Didn't Amy y luego en Special Unit 2, Unidad Especial 2 en español. Pero aquel mismo año, 2001, el actor se convertiría en el hombre del momento tras interpretar una de las versiones juveniles más célebres de Superman, Smallville. Su físico torneado y su enorme talento no pasaron desapercibidos para el público, sobre todo femenino, que siguió sus aventuras como Clark Kent hasta el final de la serie en 2011. Con 10 temporadas al aire, Tom Welling dejó una huella en la historia de las series como uno de los mejores intérpretes de Superman en la historia del personaje. Además de ser actor, también incursionó en la dirección porque participó como director creativo en algunos episodios. Total, así luce Tom Welling. A más de 22 años del estreno de la serie de Smallville, tras salir de la producción, el actor se alejó de los flashes a los que estuvo tan expuesto. La fama le dio alguna alegría que otra, pero también otras decepciones. Muchos atribuyeron el no seguir triunfando en el espectáculo debido a las terribles consecuencias de las pasadas maldiciones que existían sobre el tipo de la capa roja. Lo único cierto es que actualmente se dedica casi de lleno a su familia, la que forjó junto a su mujer, Jessica Rose Lee, una hermosa y alta rubia, con la cual tiene 2 hijos. También se sabe que anteriormente estuvo casado desde el año 2012 a 2015, con la modelo Jamie White. Con ella rompió y no se sabe por qué. Lo único cierto es que ahora él ama estar al lado de su familia. En esta fotografía se le puede ver con una gorra viendo un partido de béisbol al lado de sus 2 hijos y su esposa. Con una barba lúcida, con algunos vellos de color blanco, dan a entender que el paso del tiempo ha llegado en el joven Superman. Ya no luce tan joven, tiene más de 40 años. Con una gorra prácticamente nadie lo reconocería. Ya su cabello no es tan abundante y negro. No, es más o menos opaco. El tiempo, diría Tom Welling. Así que vanidad de vanidades, como dice el predicador. Todo va pasando y eso lo conoce perfectamente Tom.
Ya poco se parece, pero bueno, aún sigue siendo ese joven Kent que alguna vez llenó de ilusiones, de alegrías, y sobre todo en el público femenino causó gran furor. Ya no se parece tanto como lo era antes, pero bueno, sigue siendo esa figura entrañable que hoy te traemos aquí al recuerdo, a ese baúl de los recuerdos que solamente 007 Ernie te trae. Porque somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por acompañarme. Y gracias también por haberte visto este video. Y una vez más, cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.